Rise from your grave. Muy buenas, youtuberos en general, amantes de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y esta semana traigo, así a pelo, sin vaselina ni nada, ¿vale? La puñeterísima mierda de Leyland Interactive Media, ¿vale? Eso que veis aquí ahora, y distribuido por Trade West, con fecha de salida en agosto del 94, este Double Dragon 5 de Shadow Falls, juego que no está basado. No está basado en la. En la saga de juegos. Sino que está basado en lo que sería la serie de animación. Bien. Quiero enseñar primero que nada una cosa, ¿vale? Me voy a meter en el modo torneo. ¿Vale? Porque quiero que veáis. Porque no sé si terminaré, no lo he hecho nunca, el Quest Mode o el torneo. Porque quiero terminar tanto esta versión como la versión de Super NES. ¿Vale? Decir que este juego se lo he visto al amigo Nanorro. Y quiero enseñarlo por lo siguiente, porque voy a hacerle un reset luego al emulador. Y es que si os fijáis en el modo torneo, hay 8 personajes, ¿vale? ¿Lo veis? Pero yo voy a hacer un truco, un código, y me los voy a terminar, porque ya que el juego es una mierda, ¿vale? Qué mejor que coger al jefe final y masacrarlos a todos, ¿vale? Yo recuerdo que en esto que os comenté de que en la Super NES Mini, voy a resetear el emulador otra vez. Y cuando le puse unos cuantos juegos a mi hijo de la Super NES Mini, lógicamente mi hijo quería, porque él siempre va buscando juegos, tiene una cierta predilección por estos juegos, le gusta un poquito lo que viene siendo la mugre, algún que otro juego mugre. Y estuvo pues un tiempo que con el Double Dragon 5 y el Double Dragon 5. Cuando se lo puse, yo lo probé. Lo que no recuerdo si probé esta versión o la de Super NES, pero yo me lo terminé con el jefe final, ¿vale? El jefe final, no sé si es con la patada o con el puñetazo, rompes el juego. Pero rompes el juego que no padeces. Aunque yo lo he echado una partida antes que he llegado al jefe final con Billy Lee, tengo una rotura muy buena, pues seguramente a lo mejor o me la reservo para la versión de Super NES, o si también hay la opción de desbloquear personajes, pues igual los desbloqueo y los termino, ¿vale? ¿Y cómo se hace el truco, vale? Seguramente, a lo mejor os lo dejo en la descripción, no lo sé, si no, tomad apuntes porque no es complicado de hacer, ¿vale? Hay que entrar en el menú. Y aquí, cuando estemos en el menú, hay que pulsar el botón, contando que es el mando de la Mega Drive, en lo que sería el botón C, derecha, A, B, A, B, B, izquierda. Esa risa que habéis oído, lo que hace es confirmarnos, no sé si se ha oído porque no sé cómo estará el volumen del juego, confirmarnos que tenemos el truco activado, ¿vale? Voy a entrar en el modo Quest, a ver si también está el jefe final. Y no, ¿vale? Aquí como veis no está. Voy a hacer un reset básico, ¿vale? Y me iré directamente ya al modo torneo, que es con lo que lo voy a intentar terminar. Decir que no he tocado el personaje aún, ¿vale? No sé cómo funciona, ¿vale? Está aquí. Tenemos dos colores, dos sabores para elegir. Me voy a quedar con el negro. Y esto básicamente no lo voy a tocar. Bueno, le podría dar más fuerza o más especial, pero no lo voy a tocar. Me lo voy a pasar como por defecto viene con el juego. Y ya os digo, no recuerdo, ¿vale?, que es el botón que rompía el juego, ¿vale?, pero que lo rompía vilmente. A ver, bueno, esto es el puñetazo fuerte. La patada fuerte es. Toma, la llave. Mira, eso es la... Vale, con la patada, como veis, la patada tiene un alcance lunar, ¿vale? Alcanza de una punta a la otra pantalla. Creo que fue con la patada. Es salto, puñetazo fuerte y luego le daba por abajo con la patada fuerte. ¿Vale? Esto va a ser un paseo, ¿vale? Es decir, que el juego tiene 6 botones de acción. Quería jugar la partida y cuando he visto que no estaba el roster de personajes, digo, voy a probar a ver si hay alguna opción de desbloquear y efectivamente... Venga, que te estás poniendo vacilo, venga.
Es que la patada. Este sí que tiene una patada buena para entrar. A ver si puedo aprender a combiar. Venga. Patada fuerte. La patada esa es que llega a Castro Culo, ¿vale? No, no creo que tenga problemas en terminarlo. Y bueno, si hay algún puritano que dice, va, pero este truco. El truco lo único que me permite es sacar un personaje. El juego me lo tengo que seguir currando. Igual lo que pasa es que el personaje está cheto. Pero bueno. ¿Vale? Vamos, tenemos que cargarnos. Hay, como veis, hay 12 pantallas, ¿vale? Los 8 personajes seleccionables. Venga, venga, relájate, hombre, relájate. Relájate, que vas a acabar cobrando igual. Y espero que con esa patada, ¿vale? Lógicamente el jefe final, porque el tío se suele poner en un cierto punto en el que te da, ¿vale? Lo enseñaré a ver si puedo enseñaros el golpe. Da, supongo que es con el puño fuerte, se pone a una cierta altura donde tú no llegas con las armas normales de estos personajes. Haces, si no me equivoco, es esto, a ver. Fijaros. Pues mira. Mira, a otro truco. Y encima bolazo, que es el Hadouken con puño, ¿vale? Probaré con el Hadouken con patada porque igual es el que va por el suelo. Lógicamente este personaje es el jefe final. Es muy injusto, ¿vale? Tenéis que ver cómo las hostias que pega. Lógicamente yo ahora pego las mismas hostias, pero que es lo que os digo, simplemente con un truco. Luego hay otro truco que es para sacar puntos extra, lo estuve mirando, pero no le encuentro yo la chicha, los puntos aquí, los puntos son. Y bueno. Estás seca, te voy a dejar bien mojada yo a ti. Es que me gusta hasta más hasta el salto y patada. Pero ¿cómo te atreves a darle tu amo? ¿En serio que me vas a querer robar el combate? Vale. Para ir para adelante, mejor salto y patada. Es decir, no sé si lo he comentado ya, que el mando del juego tiene, lógicamente, la cruceta de la Mega Drive y tiene 6 botones. Puño débil, puño medio, puño fuerte. Patada débil, patada media, patada fuerte, como los grandes clásicos. Pero que realmente con un par de botones os sobran. Madre mía, qué piernas tiene este. Ya os digo, no sé que encontré un par de cosas que mi hijo alucinaba porque fue probarlo y terminarlo. Fijaros la pierna, la longitud que tiene. Creo que la patada más corta justamente es la patada levantado. Venga. A ver si consigo terminarlo, ¿vale? Que ya os digo que antes haciendo la prueba con uno de los gemelos Lee. Me he llegado al final, pero no me lo he pasado. Y lo dicho, voy a traer las dos versiones, seguramente, por los jajas, ¿vale? Para ver cuál de las dos versiones es mejor. Mira ese ruchín, mira.
para tu casa. Yo os digo, es que vale la pena quedarse, incluso a lo mejor funciona haciendo un Zangief. A ver, voy a probar a hacerle a este. Voy a probar a ver si haciéndole el Zangief, pero la puta, la patada que tiene este es. Buena. Ahora os explicaré. Anda, vete para tu pueblo. Creo que este movimiento que he hecho, que he tirado la bola por abajo, que es la que yo quería hacer, me ha salido en diagonal a abajo de izquierda, porque estaba la parte izquierda, o sea, para atrás, a diagonal atrás abajo, y luego hacia adelante y patada, pero no lo sé seguro, ¿vale? Venga, el siguiente. Me da igual que me pegues, coño. Vale, atrás adelante, es muy... Atrás adelante y patada. Lo que no sé si es instantáneo o hay que hacer carga, no lo sé. ¡Hostia! Sí que hay que hacer carga. Joder. Tu casa, ya os digo, patada fuerte. Con patada fuerte te lo puedes terminar. Ya veré cómo le tengo que entrar al Shadow Master. Pero lo que son los enemigos, los masillas, no me van a dar ningún problema. Vamos a ir rapidito. Aquí uno de los hermanos dragón. Fijaros que esto llegara a ser los doble dragón del videojuego y una mierda le hace esto, el tío este. Vale, esto es un... La verdad es que la serie ya de por sí era una mierda de dibujos, lo poquito que sí he visto algún capítulo. Eso de los dragones dobles y toda la polla y las espadas y... Venga, has visto cómo se ha sacado el pecho ahí y cómo me he enseñado el pecho. Y venga, suéltame el dragón. Madre mía, si llego desde Castroculo. Venga. Y las voces digitalizadas, el Shadow Master Wiscop suena como el culo.
Vale, y los gráficos, ya os digo, hay cosas muchísimo, muchísimo mejores en Mega Drive que esto. Bueno. Es que fijaros de dónde llego, tío. Fijaros de dónde llego, tío. Es increíble. Entonces eso visto en el punto, desde el punto de vista del juego es muy injusto. Es muy injusto, ¿vale? Es un jefe final que ves que te gana, pero no te gana porque haga unas habilidades chulas, sino porque tiene un alcance que es para morirse. Ese espadazo que habéis visto, ese espadazo. Es el que vale, ahí, toma, lancita. Fijaros el dragón cómo mueve la nariz, ¿sabes? Ahora buenas noches, venga. Claro, si es una calavera. Mira, hijo de puta, cómo me ha pegado con el cráneo. Mira, no se quiere morir, hombre. Ahora. Pero he visto cómo se quita el cráneo y me ha pegado la cabeza. Con la cabeza, qué cabrón. Ja, 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 ja. Madre mía. Es que ya sé, es que el Shadow Master se ríe sin ganas, no me jodas. Venga. Es que coge más de media pantalla. Más de media pantalla la patada. Es que es. Venga, acabar rápido con este. ¿Pero dónde vas? Este le cuesta más, entonces este habrá que apoyarse con el sablazo porque este tendría a saltar mucho.
Joder. Este me va a ganar un combate. Me va a ganar un combate. Realmente no sé si perdió alguno, ¿eh? Mira, doble KO. Dime que es un doble KO. Double knockout. Ha contado, pues venga, sigo invicto. Joder. Madre mía. Madre mía, cómo me está dejando el ninja, tío. Madre mía, la que me ha dado el Shadow, el Blade este, coño. Sí, ríete, cabrón, ríete. Cago en la leche. Me ha roto el no miss, pero bueno, no lo voy a volver a intentar, ya os digo, por lo menos en esta versión, si lo termino en este. Ya os digo, no, perdona que no hable mucho, os deleito con las geniales músicas que tiene. Y bueno, venga, otro para afuera. No sé cuántos me quedan aún. Intentaré ser lo más... Venga. Y lo dicho, Nanorro, si te quieres pasar la versión de Mega Drive, recuerda el truco. C, derecha, A, B, B, izquierda, y oirás una risita. Y en el modo torneo tienes aquí a todos los personajes. Fácil, sencillo y para toda la familia. Otro fuera. Y creo, ¿vale? No lo he mirado aún, pero creo que en la versión de Super NES sí que están los dos jefes, el subjefe y el jefe final. Sí que están seleccionables sin modo, sin truco alguno, ¿vale? Yo de todas las maneras, si viese algún truquito jugosito e interesante, igual también lo pondría. Porque esta tía, atención, fijaros en la pechonalidad que le han puesto, ¿eh? Que jugar con estas y también sabes hacer los movimientos bien, también puede ser una risa. Me recuerda a cierto juego de PC Engine que, por cierto, lo he estado mirando y no ha subido, ¿vale? No ha llamado tanto la atención como el Gas Panic. Y bueno. Como veis, por estas fechas cuando lo estáis viendo, ¿vale? Que yo estoy comentando en tiempo real bastante antes, lógicamente. Ya se empieza a respirar, ya hay olorcito a Navidad, ¿vale? Ya hace 2 meses que empezó en el Corte Inglés de Navidad, aunque no se pueda rellenar muchos aforos.
Y ya veremos, a ver, estas navidades que nos depara, ¿vale? Yo lo estoy hablando con varios meses de antelación, porque este se subirá cuando corresponda y lo estoy comentando en tiempo real para ahorrarme el comentario. Y bueno, concentrémonos, que ahora aquí sí que hay que pillarle el truquito, hay que romperlo. Porque es muy cabrón y quita mucha vida. A ver si... Como ves, Nanorro, este con la patada que tiene, ya sabes, eres el rey de la patada pajera. Y yo solo un discípulo tuyo, y aquí lo tienes. Venga, cámbiate de lado, hombre. Para tu casa. Como veis con este, lógicamente, teniendo la super patada que tiene él. Ese es el problema que tiene este jefe. Que como tiene tanta distancia, tanto en el salto como, como agachado, es muy, muy, muy cabrón. Entonces tú no llegas. Si te quedas cubriéndote y esperándole a que ataque, como haces, puedes hacer durante la partida con cualquier personaje, no te sirve. Fijaros que cada vez que salto se teletransporta. Ahora no, ahora porque hacerme quedar mal no. Y ahí lo tenéis. Juego pasado. Mierda de mosca en mi revólver. Y ha caído este clásico. Bueno, clásico no. Vamos a intentar no ser ya más duros con ella. Ya he criticado bastante tanto gráficos como jugabilidad, en qué está basado y todo. Este clásico, como he dicho, del año 1994, del Leland Interactive Media y distribuido por Tradewest. A mí personalmente no me gusta, ¿vale? Podemos ya dejadme en los comentarios si lo consideráis. Que no hay que ser tan duro o que realmente es una buena mierda. Aquí tenéis a los que han interpretado a este Kimmel, ¿vale? Y lo dicho, voy a ver si intento. No me voy a complicar mucho, ¿vale? Pero voy a ver si puedo terminarlo con otro personaje en la versión de Super Nintendo. Lógicamente, ahí tengo el truco del amigo Nanorro, pero tampoco me voy a complicar mucho. Puede que incluso, ¿vale? Puede que incluso, incluso lo haga con el mismo Shadow Master, ¿vale? Porque no sé si realmente el juego, creo que es el mismo juego exactamente, ¿vale? Tanto en versión de Mega Drive como en Super Nintendo, puede que tenga el color más bonito, puede que, pero no creo realmente que tenga muchas diferencias. Bueno, aquí vamos a apuntar. No llegamos a ser el número uno. Oh, fijaros cómo corre hacia la derecha. Hay que darle hacia arriba para poner las letras. J, C, B y la daremos a Start. Y aquí con la cara sonriente del personaje que ha sido nuestro compañero, ¿vale? Aquí, mirad aquí. Como decimos, tiene esos ojos ahí luminosos, ¿vale? Son ideales para ver de noche, conducir de noche. Y bueno, gente, sin más, ya vale, o más, espero que os haya divertido, que os hayáis hecho unas risas con la mierda de juego este. Y prometiéndoos que va a venir su versión de Super NES. Sin más, mi paz os dejo, mi paz os doy, que empieza a fundir en negro. Recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.